La verdad que sí fue una sorpresa cuando el presidente Domínguez me llamó para decirme que habían decidido esto en Conmebol. Porque claro, habían pasado ya muchos años de que había terminado mi capítulo, al menos como dirigente de un club en el fútbol argentino. Pero también tengo que agradecerle a la familia boquense, al mundo Boca, porque si estoy recibiendo esta distinción, este reconocimiento, es también en proporción a la importancia que tiene Boca, no solo en el fútbol argentino, latinoamericano, sino también en el fútbol mundial. Tuvimos que echar bases, modernizar el club, darle esa fortaleza institucional para después empezar a ganar, ¿no? Cuando uno ve 17 títulos, fueron 17 además en 10 años o 9 años y medio, porque esos dos primeros años, 2 años y medio, fue el trabajo de construcción previa, que paradójicamente es un poco lo que estamos haciendo hoy como argentinos, construyendo las bases para que el país pueda crecer durante 20 años en forma consecutiva y así derrotar definitivamente la pobreza, que es mi principal compromiso para con los argentinos.